Hola amigos, buenas noches, bienvenidos al Corral de la Pacheca en Madrid. El programa Cantares está dedicado hoy a una de nuestras artistas más veteranas. Tiene 68 años y no me importa decir su edad porque a ella tampoco le importa, porque ella está de vuelta de todo en la vida. Tal vez sea la última vez que trabaja en televisión española. Lleva 46 años trabajando sin reposo alguno por todos los escenarios y teatros de España. Es la madre, la fundadora de una dinastía de cantares y por eso no viene sola, viene de la mano, y nunca mejor la expresión, de dos de sus cinco hijos que siguen los pasos de su madre para que sus cantares no se pierdan en el tiempo. Es ciega y siempre fue reconocida por sus inconfundibles gafas negras. Si os digo que su nombre es Dolores Jiménez, poco os puedo decir. Pero en cambio, si os digo que su nombre es y ha sido siempre el de la Niña de la Puebla, de sobra sabréis a quién me refiero. La Niña de la Puebla nació en Puebla de Cazalla. No nació ciega, era una niña normal. Pero a causa de un colirio que le recetaron de niña, fue la causa de que perdiera la vista y estuviera sumida para siempre en la penumbra y en la ceguera. Equivocaciones de la vida. En Puebla de Cazalla, con doña Amparo Pachón, íntima amiga de Dolores Jiménez, la Niña de la Puebla, cuando eran muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. ¿Qué edad tenían ustedes? ¿Usted cuándo la conoció a ella? Yo de chiquita, tendría unos 7 años. ¿Jugaba usted con ella? Jugaba con ella. ¿Qué me puede usted decir de aquello del colirio que la dejó ciega? ¿Qué pasó? Ella dice que tenía los ojitos malos, su madre la llevó al médico y le mandó un colirio y la dejaron ciega. ¿Le quemaron la vista? Le quemaron la vista. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Aquí en Puebla o...? No, en Morón, Morón de la Frontera. ¿Cuándo empezó ella a cantar? ¿Cuándo tiene usted noticia? Ella tendría 17 años. ¿Usted cree que influyó su ceguera en sus cantes? En sus cantes. Su padre era muy aficionado y su padre la llevaba a muchos sitios. La primera vez que cantó, cantó en Marchena, en la entrada de Marchena. ¿Qué tiempo hace, señora Amparo, que usted no la ve? Yo, desde antes de morir su marido, Luquita, que vino aquí a mi casa y estuvo aquí con él y sus niñas. ¿Ella le recuerda a usted? Adelfa. No, oh, ella me recuerda mucho, yo a ella. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Gracias. La Niña de la Puebla, tal vez aquel día, fue la primera vez que apareciera en los periódicos españoles. Pero esta tragedia tal vez también pudo influir en su forma de decir los cantares, doliente, con ciertos atisbos de tristeza y resignación, en una voz prodigiosa, mezcla de alondras y ruiseñores. En 1935 saca su primer disco a la calle, eran entonces discos de pizarra, con una canción que la habría de hacer famosa, En los pueblos de mi Andalucía, canción modelo de cantares que le enseñara a su padre. Es una exaltación de los campanilleros, de esos cantores del pueblo que van de pueblo en pueblo y de puerta en puerta de madrugada, cantando romanzas de amor, y que tal vez fueran los que inspiraran a nuestro Manuel Machado para escribir sus poemas Cantares, Cantares eternos de la patria nuestra. Aquellos campanilleros llenaron el aire y los cielos de España de todo un sentimiento por la voz doliente y quejumbrosa de aquella cieguecita que llenó de entusiasmo y de sentimiento a nuestros padres y a nuestros abuelos. Hoy viene a Cantares a cantar, que es lo suyo, con sus dos hijos, Adelfa Soto y Pepe Soto, fieles seguidores de la escuela de cantares de su madre. Señores, yo siempre, desde niño, he sentido un respeto imponente por la Niña de la Puebla.
me despierta con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Bueno, todas las flores, todas las flores del campo. Lloran penas que yo estoy pasando desde el primer día que te conocido, porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poder temer. Olé. Olé. Arpegio bonito. Pajarillo que está ahí en el campo, gozando el amor y la libertad. Recordarle al hombre que quiero que venga a mi reja por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento. ¿Cómo se encuentra, doña Dolores? ¿Bien? Divinamente. ¿Está usted cómoda? ¿Está usted bien? Comodísima y maravillosa. ¿Necesita usted alguna cosa? ¿Quiere usted que vayamos por alguna cosa para usted o...? No, estoy muy bien. ¿Está usted ahora bien? Mismo. Sí, muy bien. Gracias. ¿Qué hace usted ahora? ¿Qué hace ahora la niña de la Puebla? Yo cantar, como siempre. ¿Cantar hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Pues yo creo que hasta que me muera, porque yo nací cantando, ¿sabes? En vez de llorando como todos los niños, cantando. Y yo creo que moriré cantando, ¿no? ¿Y cuándo va a descansar usted? ¿Cuándo? Si yo, aunque descanse, le canto a los niños. Siempre tengo que cantar. ¿A qué niños? ¿A sus hijos o a sus nietos? A mis nietos, que tengo 13. Más números, ¿eh? Eso hay que añadirlo. Ya viene uno de camino, que va a ser 14. Ah, entonces ya está mejor, porque vamos, 13 números es para presignarse. Tú eres supersticioso, ¿no? Bueno, supersticioso no, pero dicen que el número 13 trae mala suerte. ¡Qué va! Usted tiene 13 nietos, 5 hijos, y de los 5 hijos... ¿Cantantes cuántos? Profesionalmente, 2, Pepe y Adelfa. 2. ¿Se casó usted con Luquitas de Marchena? Con Luquitas, sí. ¿Por qué era Luquitas de Marchena si realmente él era de Linares, él no era de Marchena? Sí, de Linares. Pues porque era un niño cuando lo sacó Pepe Marchena, ¿sabes? Y le puso sobrino del niño de Marchena, y luego ya él, cuando ya se separó de él y empezó a vivir solo de su arte,
pues ya él se puso Luquita de Marchena por no bautizarse de nuevo artísticamente. Entonces, como se llamaba Lucas, pues se puso Luquita de Marchena. De ahí deriva. ¿Usted aprendió el sistema Braille cuando niña? Sí, sí. ¿Eso le permite leer? Mucho, leo mucho. ¿Qué autores le gustan más? ¿Qué lee más? Me gustan mucho los clásicos españoles. Pérez Galdós, Alarcón, Palacio Valdés. Y los ingleses me gustan también mucho. Shakespeare he leído casi todo. Y también me gusta Dickens, un poquito ingenuo, pero me encanta mucho. Ahora, ¿usted se encuentra orgullosa de que dos de sus hijos sigan sus pasos, sigan su camino de cantares? Pues sí, me siento orgullosa porque son buenos artistas. Si no fueran buenos artistas, no le hubiera yo aconsejado que pisaran el escenario, pero yo creo que son muy buenos artistas los dos. ¿Qué le parece Adelfa? Adelfa es maravillosa. La canción española la canta extraordinaria. Tiene además una calidad de voz muy buena, expresa mucho. Yo la encuentro buena artista. Ahora, yo no debo tampoco alabarla mucho porque debe ser el público, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el público de ella, vamos a oírla. Llevo sangre de reyes en la mano, en los ojos estrellas de morado. Por la noche me pide a los cueros mi corona de la tribua. En los volantes de mi vestido llevo prendido a los bocitos del artesano. Entre la silla de un pedido un cariño tan sentido como este Thank you.
¿Qué significa para ti, Pepe, ser el hijo de la niña de la Puebla? Pues mira, ser el hijo de la niña de la Puebla es una gran responsabilidad. Lo mismo que es una ventaja para ser artista, también es una gran responsabilidad para cuando sale uno a cantar a un teatro, porque te exigen como el hijo de la niña de la Puebla. ¿Qué opinas del arte de tu madre? Pues del arte de mi madre... De lo que ella ha significado en el mundo de los cantares. En el mundo de los cantares, pues ¿quién no va a recordar esos campanilleros de la niña de la Puebla? Yo tengo todas las grabaciones de ella desde la época joven de ella y tenía una voz preciosa y además maravillosa y cantando muy bien y además un artista de pies a cabeza. ¿Tú por qué no cantas flamenco? ¿Por qué prefieres la canción española? Yo siempre te he conocido como cancionero. Bueno, tú me has conocido como cancionero, pero también canto flamenco, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que si en un espectáculo no va a orquesta, entonces no tengo más remedio que cantar a guitarra, pero cuando va a orquesta, me presento haciendo la canción española y después canto flamenco. ¿Qué te parece la tonadilla, la canción española? ¿Te gusta? Pues es una cosa maravillosa que no debe de perderse nunca, porque es preciosa. Esos pasodobles, esos tanguillos y esas zambras. ¿Qué nos vas a cantar, Pepe? ¿Qué nos vas a cantar ahora? Pues voy a cantar un pasodoble muy español y muy bonito que se llama Bajo mi cielo andaluz. Ese cielo de mi Andalucía es como reflejo de un fino pucillo y hasta la guitarra canta y vibra sola con el sortilegio de algún fandanguillo. Su luz como risa de alegre campana en la maravilla de su resplandor. Bajo la riada de algún claro sol, cielo andaluz, el de las cruces de Mayo, el que llenó de alegre risa mi patio, cielo andaluz, de incomparable esplendor. La fiebre en la sangre, el alma en los ojos, en lo alto la luna, el vino en la caña, el que no ha vivido la noche andaluza, que no diga nunca que vive en España, que no diga nunca que oyó alguna copla, ni diga tan solo que sabe creer. Si no se ha embriagado de noche andaluza, mirando los ojos de alguna mujer, cielo andaluz, el de las cruces de Mayo, el que llenó de alegre risa mi patio, cielo andaluz, de incomparable esplendor. Bajo tu lucero son los bandoleros, ojos de un rostro español. Tú naces, Adelfa, en Valencia. En Valencia, la tierra de las flores. ¿Te gusta Valencia a ti? Me gusta muchísimo. Valencia es preciosa. Madre de tonadilleras también. Además, de verdad, además yo soy paisana de Conchita Piqué. Nací en el mismo barrio de ella, en el barrio de Sagunto. Sin embargo, empiezas a cantar en Málaga. En Málaga porque yo, mi madre, nos fuimos a vivir a Málaga y yo vivía en Málaga, he vivido desde pequeña en Málaga y empecé en Málaga cantando. ¿Ha influido mucho
los cantares de tu madre en ti, en tu forma de cantar? Hombre, ha influido muchísimo, porque yo me parezco mucho a mi madre en el eco de voz. Además, para mí es un orgullo ser hija de la niña de la Puebla, ¿no? Y yo creo que si es mi madre, pues he tenido que heredar algo de ella, ¿no? Empiezas en un concurso de noveles en Málaga, pero te presentas como profesional en el Teatro Price de Madrid. Sí, empecé como en un concurso de fiesta en el aire en Málaga. Pero yo fui con mi padre y mi madre aquí a Madrid, fui por gusto, ¿no? Por un capricho de chiquilla de conocer Madrid. Y entonces iban ellos en un espectáculo que se llamaba Ópera Flamenca. Y mi padre le dijo a la empresa, pues mira, tengo una hija que canta bien. Total, que me anunciaron. Era yo muy jovencilla, tenía 10 o 11 años. Y salí cantando y claro, gusté muchísimo, cantaba flamenco. Un crío que era, cantando flamenco, tenía la vocecita muy limpia, muy bonita. Y entonces me escuchó Valderrama de cantar. Y le dijo a mi padre, Luca, el próximo año te presento yo a esta niña de primera figura en el Calderón. Y así fue. Me presentó en Madrid, en el Teatro Calderón. Entonces el espectáculo se llamaba Alegrías de Juan Vélez. Eso mismo, fíjate cómo te acuerdas. Alegrías de Juan Vélez, que cantaba ya aquello de Ramito de Mejorana. Ramito de Mejorana. Que sí. Ahora lo vaya a cantar dentro de nada, porque me han dicho que en el repertorio de ustedes trae ustedes... Sí, Ramito de Mejorana. Una cosa que se llama Ramito de Mejorana. Una canción que sonó muchísimo. También había una zambra que yo te oí cantar muy bonita, que hablaba de un veneno. ¿De qué veneno era? Veneno en tu pelo. Tengo mucho miedo del agua del río, me causan espanto los fondos del mar, y mucho más miedo me da tu cariño, pues soy el juguete de tu voluntad. Tengo tu sangre metido entre la flor de mi sangre. Soy un barquito perdido, soy un barquito perdido, sin capitán que me mande. Veneno por el fondo de mi pena, corre el sabor de tu boca. Veneno, el torrente de mi pena, son tu palabra traidora. Yo quisiera poder olvidarte y apartarte de mi pensamiento, y el veneno que tú me dejaste enterrarla y en el desierto. Veneno que me mata noche y día, como puñales de fuego. Veneno tiene tu boca, veneno tiene tu boca. Veneno tiene tu pelo. Cuánto te recuerdo, quisiera morirme. Tengo los sentidos borrachos de amor. De mi garganta se escapan suspiros que se van saliendo de mi corazón. Quiero olvidar tu persona y a tu querer maldecido que se escapó de mi red, que se escapó como agüita del río. Veneno.
veneno que tú me dejaste. Enterrar la olla en el desierto, veneno que me mata dos y día, como fuego. Veneno tiene tu boca, veneno tiene tu boca. Gracias, señoras y señores. Gracias también a Dolores Jiménez, niña de la Puebla, por su presencia en nuestro programa. La dejamos con los cantes de sus hijos, Adelfa Soto y Pepe Soto, fieles seguidores de su dinastía flamenca de cantares. Que Dios la bendiga. Señoras y señores, hasta la próxima semana. Buenas noches. Cariño, cariño mío, ramito de mejorana, espuma que lleva el río, lucero. Que publique los papeles, que sepa toda la vida la alegría de Juan Pérez. Planté por Sevilla entera bandera de desafío, y dice cada bandera, cariño, cariño. ¿Por qué razones desde que te conocí yo? En el fondo de mi alma un rosal ha florecido. Y por eso, compañera, corazón de mis amores, tu palabra y tu carita me vuela flores, me vuela flores. De tus promesas estoy cautiva y he de quererte pa' mientras viva. Pa' tu persona que es mi tesoro, tengo una alhambra de plata y oro. Cariño, cariño mío, ramito de mejorana, espuma que lleva el río, lucero de la mañana. Ay, serrano, mi alegría, que publique los papeles, que seré pa' toda la vida la alegría de Juan Pérez. Planté por Sevilla entera bandera de desafío, y dice cada bandera, cariño, cariño mío. Que publique los papeles, que seré pa' toda la vida la alegría de Juan Pérez.